me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita. Y yo contesté, cerveza 2 por su boquita. Familia, ustedes saben cuánto me gusta a mí este género y bueno, Camilo lo ha vuelto a hacer, esta vez en compañía de Grupo Firme. Han sacado un súper temazo que está muy muy bueno, en serio, la composición, la parte musical, todo está súper cool. A mí me gusta mucho, como siempre, este estilito de tocar la guitarra que tienen los mexicanos, siempre se los he dicho, se los he recalcado, así que hoy vamos a analizar todos los acordes que necesitamos para tocar la canción, los bajeos también que he sacado del tema original, todo lo más fiel posible a esa versión. Como siempre, explicándoselos de la forma más clara y detallada posible. Así que si les gusta la idea y quieren tocar Alaska, pues ya saben, un me gusta al video, suscripción al canal, en agradecimiento además por el PDF que van a encontrar con el enlace que les dejo en la descripción aquí abajito de mí. Listo, le dan clic, se van a nuestra página web y desde allá pueden descargar totalmente gratis un archivo PDF con la letra de la canción, los acordes y las tablaturas de esos bajeos que vamos a aprender también. Ya saben, @ByronMendezBM es mi usuario en Instagram. Si tienen dudas, preguntas, sugerencias, como siempre les digo, por allá los leo más seguido y de manera también mucho más fácil, así que por allá nos vemos. No es más, vamos al grano, aprendemos hoy Alaska de Camilo junto a Grupo Firme aquí en Music Tutorials. Familia, antes de comenzar tengo que contarles que ya está disponible el primer pack de archivos PDF de Music Tutorials, el cual contiene 400 canciones con letra, acordes y tablatura. Con solamente un clic ustedes van a poder tener esas 400 canciones descargadas en cualquier dispositivo, así que abajo les dejo el enlace por si quieren ir a descargar ese pack de 400 canciones de Music Tutorials. Muy bien, familia, tenemos afinación estándar y vamos a empezar aprendiendo el intro de la canción. Chequea un ejemplo para que veas cómo nos va a sonar y ya te lo explico a detalle. Ahí tenían la introducción de la canción, familia. Vamos a ver ahora mismo en pantalla el orden de acordes que vamos a ocupar para hacer esa secuencia que acaban de ver. ¿Listo? Iniciamos con un bajeito muy fácil, quinta cuerda, tercer traste, quinta cuerda, cuarto traste y quinta cuerda, sexto traste, para caer en nuestro primer acorde que es un do sostenido. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer en este acorde? Pues arrancamos haciendo dos veces el patrón de rasgueo principal que vamos a estar repitiendo toda la canción. Lo tenemos ahora mismo en pantalla. Vamos a ver la ejecución de una vez. ¿Listo? Tenemos que hacer simplemente un rasgueito hacia abajo apagado, ¿vale? Ya saben que es como rasgar abajo y mutear, tanto con la palma acá como también soltando la posición para que las cuerdas no suenen. Después de eso vamos a hacer arriba, abajo, arriba y abajo. Y listo, señores. Ese es el patrón de rasgueo. ¿Lo tienen? Vamos a hacerlo dos veces en este acorde de do sostenido. Una, dos, para inmediatamente irnos a nuestro segundo acorde. Vamos a hacer un re sostenido, ¿vale? Pero vamos a ponerlo en esta silueta, que es muy mexicana, de hecho. Vamos a quinta cuerda, sexto traste, con dedo medio. Luego vamos a cuarta cuerda, quinto traste, con dedo índice. Y llevamos el meñique hasta tercera cuerda, por acá en octavo traste. ¿Listo? El dedo anular en realidad no está haciendo ningún trabajo, está libre. Y vamos a hacer aquí también dos patrones de rasgueo. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que vamos a hacer un patrón de rasgueo en este re sostenido normal, eso es un re sostenido mayor. Y luego vamos a hacer una pequeña variación. Cuando hagamos el segundo patrón de rasgueo, vamos a convertir ese re sostenido en re sostenido 7. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente quitamos el meñique y ahora la tercera cuerda la vamos a pisar con el anular en sexto traste. Y ahí, ya saben, vamos a hacer un patrón de rasgueo en el re sostenido natural.
y luego un patrón de rasgueo en el re sostenido 7. ¿Lo ven? Después pasamos al tercer acorde, que es un sol sostenido aquí en cuarto traste, posición típica de cejilla a partir de sexta cuerda. ¿Qué hacemos aquí? Pues un solo patroncito de rasgueo, el mismo que ya les enseñé. Porque inmediatamente apagamos y vamos a meter un bajeo, ¿listo? Que básicamente es cuarta cuerda, sexto traste, cuarta cuerda, quinto traste, cuarta cuerda, tercer traste y luego vamos de nuevo por acá arriba. Quinta cuerda, sexto traste, quinta cuerda, cuarto traste y terminamos en quinta cuerda, tercer traste. ¿Vale? Nos quedaría... Ahí está, practíquenlo porque es rápido. Ahí terminamos y vamos a lo que nos falta. Para este pedacito vamos a entrar con dos acordes de paso. El primero es un do sostenido 7. Ya conocemos esta silueta, ¿vale? Fue la misma que utilizamos en el re sostenido 7, solo que ahora está por aquí, guiándonos con el dedo medio a partir de cuarto traste, ¿listo? Entonces ahí está, do sostenido 7, primer acorde de paso, luego un traste adelante, esa misma silueta, re 7, nuestro segundo acorde de paso, y después caemos en el re sostenido 7, donde ya empezamos con el rasgueo, ¿listo? Aquí vamos a hacer un patrón de rasgueo, ¿vale? Y después de eso vamos a empezar a jugar nuevamente con las dos posiciones que aprendimos, el re sostenido natural y este re sostenido 7 que acabamos de hacer. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues básicamente hacer medio patroncito de rasgueo en re sostenido natural y luego medio patroncito en re sostenido 7. Pero vamos a modificar rápidamente el patrón de esta manera para que sea mucho más sencillo. Ojo, ponemos entonces re sostenido y vamos a hacer abajo con las cuerdas apagadas, arriba y... hacemos paradita, golpecito percusivo, para inmediatamente poner el re sostenido 7 y completar lo que nos falta, arriba y abajo, así de fácil señores, ese es el patroncito. Entonces haríamos 1, 2, 3, y ya para finalizar señores pues nos vamos a sol sostenido, donde ojo, simplemente vamos a hacer dos patrones de rasgueo con un remate arriba abajo al final, ¿listo? Después de hacer los dos patrones. Y ahí apagamos porque empieza el verso. Básicamente ese último rasgueo hacia abajo ya es parte del verso. Así que, bueno, tenemos el intro. Toquémoslo entonces, quedaría bajeo para do sostenido, re sostenido, re sostenido 7, sol sostenido con el bajeo, acordes de paso para re sostenido 7 y adorno que acabamos de aprender. Sol sostenido. Y ahí ya entramos directo al verso. Veamos un ejemplo entonces del verso de la canción para que vean cómo nos va a quedar esa parte y ya se las explico igualmente a detalle. Hoy me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita. Y yo contesté, cerveza do por su boquita. Ahí estaba el ejemplo del verso, señores, supremamente fácil, ya tenemos las herramientas para tocar de aquí en adelante toda la canción, así que simplemente vamos a fijarnos en el orden de acordes. Iniciamos con un sol sostenido, que ya lo conocemos, y aquí en la primera vuelta del verso simplemente marcan dos veces, así, ¿vale? Con un rasgueo hacia abajo y muteando rápidamente para que no quede resonando ese acorde. Y allá podemos pasar a lo que viene, que vendrían siendo dos acordes de paso que ya conocemos, do sostenido, 7. Luego re 7, ¿vale? Para caer ¿a dónde? A re sostenido 7, a hacer lo mismo que aprendimos en ese intro. Un patrón de rasgueo completico para el solo y luego empezamos a hacer el adorno de re sostenido natural y re sostenido 7, ¿vale? La secuencia que aprendimos tres veces, que sería 1, 2, 3. Luego sí cambia porque vamos a pasar a un do sostenido, ¿ok? Que ya no lo vamos a hacer así, sino aquí, con esa posición mexicana también, nuevamente, no sé por qué le digo así. Pero ahí la tenemos, ya la conocen, es esta misma del re sostenido, solo que aquí, a partir de cuarto traste, quinta cuerda. La misma figura, ¿listo? Aquí, ¿qué hacemos? Dos patrones de rasgueo. Listo. Y luego vamos a cerrar muy fácil, vamos a irnos a sol sostenido, hacemos dos patrones de rasgueo. 2 e inmediatamente vamos a cuadrar esta posición. ¿Listo? Esto.
básicamente, ¿qué hice? Tenía mi sol sostenido y acomodé estos tres deditos en los que estoy moviendo, los acomodo en la posición que teníamos ahora, ojo, para que vean esa curiosidad, el re sostenido 7, ¿vale? Esto lo estoy haciendo ahora con estos tres dedos y obviamente el índice sigue en su bajo de sol sostenido, que es donde estábamos. Entonces aquí digamos que conformamos un re sostenido 7 con bajo en sol sostenido y ahí simplemente tenemos que marcar y mutear rápidamente, porque luego de eso metemos un sol. Eso es como un acorde de paso súper rápido también. Sol lo marcamos solo con un rasgo hacia abajo y ya volvemos a caer a sol sostenido, a terminar con básicamente cuatro patrones de rasgueo, del que ya aprendimos, porque ahí ya empatamos con el siguiente verso, en el que ya no van a ser abajo muteo, sino que ya se empalman con ese mismo rasgueo, hacen los acordes de paso y siguen. Lo mismo que les acabo de explicar. Entonces, repasémoslo despacio para que no se me confundan. Secuencia de acordes para el verso, despacio. Sol sostenido, que lo pueden hacer marcado o con rasgueo. Acordes de paso para re sostenido 7. Hacemos el adorno acá tres veces. Luego vamos a do sostenido. Sol sostenido. Marcamos re sostenido 7 con bajo en sol sostenido. Sol y sol sostenido. Vale, es así de sencillo, señores. A esto le vamos a dar dos vueltas y ya tendríamos el verso completo. Avanzamos, familia. Llegamos a una parte que yo llamo el precoro de la canción. Chequea un ejemplo para que veas cómo suena, cómo lo tocamos y ya te lo explico a detalle. Ahí estaba el precoro de la canción, familia. En realidad es una parte sencilla, solamente que los bajeos incrementan el nivel de dificultad. Tienen que practicarlos bastante. Tenemos el orden de acordes o la secuencia en pantalla. Iniciamos con un bajeo que vendría siendo por acá en sexta cuerda, cuarto traste, luego sexto traste, misma sexta cuerda. Después vamos a quinta cuerda, tercer traste, y quinta cuerda, cuarto traste. ¿Listo? Ese es el bajeo. Para caer, adivinen en dónde, pues en un re sostenido 7, hacer un patrón de rasgueo que ya aprendimos y luego hacer tres veces el adornito que ya les enseñé de re sostenido y re sostenido 7. Jugar con esa séptima ahí, que sería una vez, dos, tres. Eso ya lo aprendimos. Luego vamos a irnos a sol sostenido, vamos a hacer dos patrones de rasgueo. Listo. Y aquí viene uno de los bajeos más rápidos que vamos a aprender en la canción, que vendría siendo por acá. Cuarta cuerda, sexto traste, tercera cuerda, quinto traste. Vamos a cuarta cuerda, octavo traste, luego cuarta cuerda, sexto traste. Y después de eso viene lo rápido que vendría siendo. Quinto traste, cuarta cuerda, sexto traste, la misma cuerda. De nuevo quinto traste, misma cuerda. Vamos a estirarnos ahora con meñique hasta quinta cuerda. Octavo traste, volvemos a tocar cuarta cuerda, quinto traste, de nuevo meñique en octavo traste, quinta cuerda, y para terminar pues vamos a tocar aquí quinta cuerda, sexto traste, que en realidad ya es volver a caer en la posición de re sostenido. ¿Listo? Para continuar con lo que ya les voy a decir, ese bajeo sería entonces. ¿Listo? Y caemos en re sostenido 7. ¿Qué hacemos ahí? Pues de nuevo un patrón de rasgueo aquí y luego el adornito tres veces. Para finalmente irnos a sol sostenido, un solo patrón de rasgueo, muteamos y metemos el bajito que aprendimos por allá en la introducción. Ahí mutea e inmediatamente vamos con el otro pedazo de la canción, que ya para mí es el coro. Ya vamos a ver ese coro. Antes de eso vamos a practicar este precoro. Despacio, bajeo, re sostenido 7 con su adorno, sol sostenido, bajeo, re sostenido 7 con su adorno otra vez, sol sostenido y el bajeo.
Perfecto, continuamos y ahora sí vamos al coro de la canción. Aquí hay una buena noticia y es que este coro es muy similar a el intro, que fue lo primero que aprendimos en este tutorial, así que va a ser muy sencillo para ustedes aprenderlo. Chequen cómo suena y ya les explico a detalle cuál es la diferencia en ejecución y un detallecito por ahí en el círculo de acordes. Así queda. Todos dicen que el alcohol teníamos el coro de la canción, familia, tenemos acordes ahora mismo en pantalla. Iniciamos con un bajeo que vendría siendo quinta cuerda, tercer traste, quinta cuerda, cuarto traste y quinta cuerda, sexto traste, ¿listo? Para caer a esta posición, ¿vale? Que es una variación de do sostenido, el do sostenido que teníamos acá, ¿vale? ¿De dónde nace? Pues conservamos estas pisadas, solo que las vamos a hacer con el dedo índice y ahora vamos a buscar el bajo en la nota de fa, por aquí. ¿Vale? Que es básicamente la tercera mayor de do sostenido. Y así conformamos este acorde, do sostenido con bajo en fa. ¿Listo? Ese es el primer acorde que vamos a empezar haciendo. Tocamos el bajo, quinta cuerda, rasgamos dos veces. Luego vamos a alternar la posición ahora sí tradicional. Tocamos bajo, quinta cuerda y dos rasgueos hacia abajo. ¿Lo tienen? Entonces hacemos dos posiciones de ese do sostenido. Primero acá y luego acá. Ya tenemos el primer acorde, vamos al segundo que es un re sostenido que ustedes ya conocen, tocamos aquí, quinta cuerda y dos rasgueos abajo, lo mismo, ¿vale? Luego vamos a re sostenido 7, ya conocen esta variante y vamos a hacer aquí el mismo rasgueo pero el bajo lo vamos a alternar, tocamos sexta cuerda, sexto traste que es la quinta, una notica de la sostenido, tocamos ahí, sexta cuerda y dos rasgueos abajo, ojo con la limpieza, es muy importante que no suenen las cuerdas de abajo, ¿no? En toda la canción hay que tener limpieza. Entonces tenemos esa parte de re sostenido. ¿Lo ven? Luego de eso ya podríamos pasar a sol sostenido, sexta cuerda, dos rasgueos abajo y quinta cuerda, dos rasgueos abajo. Ahí estamos alternando también el bajo. Después de eso simplemente vamos a un fa menor, marcamos así con un rasgueito hacia abajo y muteando rápido. Para irnos a lo que nos falta, que vendría siendo bajeito en quinta cuerda, octavo traste, quinta cuerda, séptimo traste y caemos en re sostenido 7. ¿Adivinen a qué? Pues hacer lo que hemos hecho toda la canción. ¿Listo? Y finalmente vamos a sol sostenido, aquí cerramos con tres patrones de rasgueo y tenemos que volver a meter el bajeo para repetir. ¿Vieron? Ese es el bajeo inicial. Entonces ahí cerramos con sol sostenido y repetimos el mismo círculo que acabamos de aprender. Ahora eliminando ese rasgueo que aprendimos de... sino que haciéndolo normal, como lo hemos hecho todo el tiempo. ¿Vale? De aquí en adelante. Entonces, tenemos ya el círculo del coro. Practiquémoslo despacio. Bajeo... sostenido, para re sostenido 7, sol sostenido, fa menor, bajeo, re sostenido 7 con su adorno, sol sostenido y repetimos, bajeo, ahora con rasgueo normal, ¿no? Lo mismo. Terminamos con solo dos patrones de rasgueo en sol sostenido porque pasamos inmediatamente a el chicle. Sí, señores, el chicle o gancho de la canción es la única parte que nos falta por aprender. Y bueno, es aquí donde entran todos como en corito, bendito alcohol. Esa parte es muy fácil de tocar porque solamente requerimos dos acordes y el rasgueo que hemos aprendido desde el principio y hemos utilizado todo el tutorial. Bendito alcohol, bendito alcohol, se atormentó. Porque el olvido camina tan lento. Bendito alcohol, bendito alcohol, y se atormento. Que haces afuera, mejor vente pa' dentro. Es
espero que lo hayan notado, señores. Muy fácil, tenemos solo dos acordes, re sostenido 7. Hacemos dos patrones de rasgueo y vamos a sol sostenido. Dos patrones también y volvemos. Re sostenido 7, sol sostenido. Tenemos que hacerlo 4 veces, ¿listo? Llevamos 3 y ojo porque en la cuarta vamos a re sostenido. Rematamos, hacemos un silencio, un vacío ahí y vamos a sol sostenido a hacer solo un patrón. Porque inmediatamente vamos al intro. Reiniciamos totalmente todo lo que aprendimos y ahí tenemos que... intro de la canción. ¿Se acuerdan del intro? Bueno, ahí ese chicle termina, desemboca en un nuevo intro para volver a reiniciar todo el tema. Intro, verso, precoro, coro, chicle, de nuevo hasta terminar el tema. Todo se vuelve a repetir de ahí en adelante. Así que bueno, con este chicle terminamos, señores. Genial, pues hasta aquí sería el video tutorial del día de hoy. Gracias por haber llegado hasta esta parte. Recuerda dejarle un valioso me gusta al video si te sirvió, si te gustó, y suscribirte para que no te pierdas nuevo contenido. También puedes seguirme en Instagram, donde aparezco como @ByronMendezBM, ese es mi usuario, y por allá vamos a estar muchísimo más en contacto. No es más por hoy, a seguirle dando a esa guitarra. Los quiero muchísimo, un beso, un abrazo, donde quiera carajos que ustedes estén. Se me cuidan mucho. Chao. Porque tú eres diferente a las demás. Tiene flow exquisito, vibe tropical. Si te hace la difícil, voy a pegarme más. Belleza pura, todita natural. Sí.